¿Tienes un anillo Pixiu? Descubre si es auténtico con estos consejos. Los anillos Pixiu son amuletos populares del Feng Shui, asociados con la atracción de riqueza, suerte y protección. Pixiu es una criatura mitológica china con cuerpo de león, cabeza de dragón y alas, cuya particularidad es no tener orificio de salida, representando la acumulación de tesoros. Sin embargo, con su creciente popularidad, el mercado se ha llenado de imitaciones y versiones no auténticas. ¿Quieres asegurarte de que tu anillo Pixiu es realmente un amuleto poderoso? Te presentamos una guía detallada para diferenciar lo real de lo falso. Características de un anillo Pixiu auténtico. Material. Tradicionalmente, los anillos Pixiu genuinos están hechos de materiales preciosos como oro, plata o jade. El uso de estos materiales les otorga energía especial y propiedades vibratorias según el Feng Shui. Si es un material barato, plástico o resina, es muy probable que no sea auténtico. Artesanía. Los anillos Pixiu auténticos suelen estar tallados a mano por artesanos especializados, con atención al detalle y a la representación simbólica precisa de la criatura. Busca irregularidades naturales en el tallado, líneas fluidas y detalles finos. Las imitaciones suelen ser fabricadas en masa, con acabados imperfectos y menor nivel de detalle. Símbolos y grabados. Presta atención a los símbolos grabados en tu anillo Pixiu. Los anillos auténticos suelen incorporar símbolos chinos de buena fortuna, riqueza o protección. Los mantras budistas también son comunes para potenciar el efecto del amuleto. La ausencia de estos grabados podría indicar una imitación. Peso y densidad. Un Pixiu hecho de materiales valiosos tendrá cierto peso y densidad. Las imitaciones de materiales ligeros suelen ser menos sólidas y carentes de esa sensación de valor. Lugar de origen. Aunque hay artesanos legítimos en otras partes del mundo, los anillos de Pixiu suelen provenir de China, Taiwán y otras regiones de Asia donde esta tradición del Feng Shui es más común. Considera la procedencia del anillo a la hora de evaluar su autenticidad. Consejos adicionales. Certificación. Si tu anillo Pixiu viene con un certificado de autenticidad por un joyero de renombre o institución de confianza, esto aumenta su credibilidad. Sin embargo, siempre investiga cuidadosamente la legitimidad de tal certificado. Conocimiento del vendedor. Haz tu compra en una tienda especializada en elementos orientales, Feng Shui o joyería artesanal. El vendedor debe ser capaz de responder preguntas detalladas sobre el origen, materiales y simbolismo asociado al anillo Pixiu. Desconfía de vendedores evasivos o con poco conocimiento. Precio. Como todo, lo barato sale caro. Desconfía de precios exageradamente bajos para un anillo Pixiu, especialmente si dice ser de materiales nobles. Si parece demasiado bueno para ser verdad, seguramente no lo es. Intuición. Confía en tu instinto. Si algo se siente apagado con respecto al anillo, aunque no puedas explicarlo del todo, sigue buscando. Encontrarás un anillo Pixiu auténtico más adecuado para ti. Conclusión. Asegurarte de tener un anillo Pixiu verdadero es crucial para disfrutar de sus supuestos beneficios energéticos y abundancia del Feng Shui. Si bien ningún método es infalible, esta guía te ayudará a identificar mejor las características indicadoras de autenticidad al evaluar un anillo de Pixiu. ¿Te apasiona el mundo del Feng Shui y los amuletos? Suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Te enseñaremos todo sobre atraer abundancia, energías positivas y buena suerte.